Dios. Hola, teacher, buenas noches. Buenas noches. De repente me afligí y yo dije, ¿por qué no hay nadie? ¿Qué Dijo, les no, pasó? me Dije, abandonaron hoy que es el último día. ajá, cabal, así de, no, Irving, what happened? Y como no es siempre entrante. Ah, yo aquí estoy, Hoy siempre no es. pendiente. Hola. Aquí estoy siempre pendiente de... Excelente, Irving. Very good. Thank you for being with us tonight. So are we ready for the last class? Ah, perdón. Are we ready for the last class? Yes. Yes. Super. Nice. Very I'm good. Ready. Excellent, Marcos. Very good. Me too. So remember that today we have to do the evaluation. All right, la encuesta. Right. Sí, ahora. De las 8:30. ¿No la han hecho, verdad? No. Excellent. Somos obedientes. Excellent, Irving. Very good. That's the way it is. Ah, Werner. Mire, entró Werner también. Teacher, ¿y será que usted tiene algún récord? Dígame, Irving. Tendrá marcado como un récord de los que nunca faltamos. ¿Usted? No, no hay otro. Quiero ver, fíjese que ahora más. Francisco también nunca ha faltado. Noé tampoco. Noé siempre pocos, está. Sí. Sí, sí. Hemos hecho la luchita aunque sea para estar presentes. Of course. Ah, que pero ya aprendió algo. Hi Ricardo, sí, hi claro, Steve. Sí. Hi Francisco, Patty, hello, Werner. Hi teacher. Good evening, teacher. Good evening, Francisco. How are you? I'm fine. Excellent. Very good. Okay, so we're going to start in a couple of minutes to actually finish what we were doing yesterday, ¿verdad? Ayer estábamos con las actividades que eran para llevar, ¿se acuerdan? Cabalte, teacher. All right, very good. So we're going to continue with that. Hi, Jose. Thank you for being with us tonight. ¿Tiene frío, Jose? Yeah, it's cold. All right. Very good. Elcita, ¿cómo le fue en el día? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Elce, ¿no le escucha? ¿Perdón? No le escucho. Permítame, quiero ahora ver. Ahora ya, ya, pues sí. Ay, es que el Inter seguramente de repente está. Yeah, all right, Yamilet, hi. Hi, Diana. Hi, teacher. How are you, Yamilet? Hi, teacher. Excellent. All right, guys, so thank you so much for being with me in the last class of the course and the last class of the year. Porque no solo es el curso, es del año. All right, so we finished today. De que hoy nos tenemos que dar el abrazo de Navidad. Via Zoom. All right, so we're gonna like celebrate Christmas today. All right, very good. Okay, guys, so remember yesterday we were talking about Ken could to ask for requests, all right? And then we had, I was telling you how to accept or say yes. And how you say, no, I'm sorry, I can't, all right? ¿Te recuerdan de eso que estábamos viendo ayer? Recuérdese que no, cuando usted le piden algo, no solo va a decir yes, ni solo va a decir no. All right, that's not very nice. So you have to say yes, of course. Yes, no problem. Right away, certainly. Hay muchas formas igual de que usted pueda decir que sí a lo que le están solicitando, a lo que le están pidiendo, all right? That was very loud. De igual forma, when you say no, no se lo va a decir, por ejemplo, Irving, could you, I don't know, could you come to the office? No. That's not very nice, all right? So you have to say, I'm sorry, I can't. Can I go later? Usted propone también, puedo ir más tarde, puedo ir después.
So there are many ways to answer to those requests, okay? So we're going to continue working on what we were working yesterday. Solo vamos a tomar la primera asistencia. ¿Y dónde está Noemí? Dios mío, el último día me va a faltar Noé. A ver, let's see. Patricia Saraí Morán de Cerritos. Present teacher. Thank you. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Irving Cifredo López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Present teacher. Thank you. Diana Carolina Doñán Flamenco. Dianita. I think she's frozen, pero ahí está. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present teacher. Thank you. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. César Mauricio Estupiñán Morán. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Thank you. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher. Noemí Alicia Estrada de Valle. Okay. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Edgar. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Hi, teacher. Good evening. Hello, good evening. All right. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Thank you, Margarita. Noemí. Alicia Estrada de Valle. Ya estaba preocupada yo. No me deja conectarme. Ahorita estoy con el teléfono. Me costó entrar con el teléfono. No sé qué estoy haciendo mal. Present, teacher. All right. Pero estoy viendo aquí como problemas técnicos. Ok, muy bien. Sí, de hecho está conectada dos veces, ¿no? Ay, sí, es que hasta ahorita me está conectando. Ok. Elsie Annette de Marín Ramírez Navarro. Present teacher. Very good. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. Thank you, Candy. Very good. Super. Oh my goodness. Tenemos 17 ya. Wow, everybody's with me tonight. Super good. Teacher. Susana me falta. Hola. Teacher, fíjese que tengo con problemas con el Wi-Fi, pero ahorita lo tengo con datos. Espero que me alcance toda la hora. Estaba preocupada, teacher, porque es último día. Primero Dios, Candy. Sí, teacher, estaba preocupada, sí, la verdad. All right, thank you, Candy. Thank you for being in class. All right, me falta Susana. ¿Qué más me falta? De los que siempre están. Mario. Mario Ernesto Medina Enriquez. Marito. All right, very good. Okay, guys, so we're going to finish up today. A eso de las 8:30 por tarde vamos a empezar lo de la encuesta de satisfacción o cuestionario de satisfacción para que lo podamos llenar entre todos y todas. Para darle yo los datos generales como la orden de inicio, fecha de finalización del curso, ¿verdad? Y ya lo demás lo llenan ustedes, ¿ok? ¿Nadie lo ha llenado aún? No, teacher. No, super. Excellent. No. Very good. Ok, entonces ya cuando sea hora de llenarlo, lo vamos a llenar juntos. Y cuando ya usted le dé enviar, le va a tomar captura donde dice que su encuesta ha sido enviada y abajo le pone su nombre completo y lo manda al grupo de WhatsApp que tenemos nosotros para llevar un registro. Entonces, en teoría tendríamos que tener 18 fotos, ¿alright? Si todos, aparte de, obviamente, Próspero y José Tomás, no todos los demás sí están, ¿alright? Son 18 en total. Very good, guys. Alright, because today is the last class, we're going to review many topics, but I want to finish what we were working on yesterday, okay? So yesterday we were working on this. Okay. You had two activities yesterday, right? You had this activity first, yes? You had to do this. Did you finish this activity?
Did you guys finish this yes, one? Yes, teacher. Yes, everybody yeah. finished it? Yeah. All right, okay, very good. So remember that you had four choices. You had four prompts, all right? So one of them was ask a coworker to close the window. Number two, you ask a classmate to help you with the homework. Number three, you ask your supervisor to get you a cup of coffee. And number four, you ask your friend to turn off the AC. Remember that yesterday we were also talking about formal and informal requests, okay? So, Elsie, when I want to make a formal request, what do I use? Can or could? Could. Could, very good, all right? Let's see. Marcos, Giovanni, when I want to make an informal request, I use can or could? I cannot hear you, Marcos. Your microphone is off. Informal, can. Informal, excuse me? Can. Can, very good, yes, all right. Now, Ricardo, when I want to use or I want to make a request, either formal or informal, but I need the structure, Ricardo. What is the way I have to like make my question, my request? It's a could, could you, the level verb. Yes. And compliment. All right, very good. Now, so you have could or can, plus the subject, all right, very good, plus the verb, all right, and then the rest of your sentence. Now, thank you, Ricardo. Now, Irving, if I use can or could, or would like to, what are they? What is the special name for these little words? For could, for can, for would like to, what are they? Repíteme la pregunta, por yes, favor. All right, okay. When I use a could, hold on. Alguien no puede entrar. All right, when I use can, could, or would like to, Irving, what are they? Are they, I don't know, adverbs? Are they subjects? Are they verbs? What are they? They have a special name, Irving. Remember what they are? No remember. You don't remember? All right, escoja uno de sus compañeritos. Que le ayuden ahí. Werner se está escondiendo. Él podría. No, I'm kidding. I'm kidding, Werner. Andrés Giovanni. Andrés Giovanni. All right. Giovanni, when we use can, could, or would like to, what are they? Verbos modales. Yes, they are modal verbs. Yes, thank you, Andrés Giovanni. Very good. Remember, thank you, Andrés. All right. Irving, you remember now? Yes, the modal verbs, yes. Okay, very good. Now, Noemi, when we use modal verbs, can, could, would like to, y todos los otros que todavía no hemos alcanzado a ver, what happens to the verb? Does it change or it doesn't change? No, it doesn't change. It doesn't change, right? It doesn't change. It does not change, all right? Very good. So, Margarita, for example, if I say, could Jose Armando works with you? Is that okay? Repeat, please. Yes. If I ask, if I make the request to you, and I say, Margarita, could Jose Armando works with you, is that an okay sentence? Está poniendo en tercera persona el verbo. Ajá, is that okay? ¿Así se hace o no? Sí, porque está hablando de tercera persona. Ah, okay. No. All right.
A ver, Mario, Mario. César says no. Why not, César? Because the verb is normal. Because the verb does not change. Like, remember Noemi said, no, the verb no doesn't change. All right. So even Margarita, that when we talk about third person singular, all right, but if you are using a modal verb, the main verb doesn't change. Okay, never. So I say, for example, Margarita, could Jose Armando work with you? Not works. All right. Recordemos que los verbos modales son como una familia bien independiente de los verbos normales. All right. Entonces ellos tienen sus propias reglas, sus propias leyes, y una de ellas es que no permiten que el verbo cambie para nadie. Yo puedo decir, could I work with you? Could he work with you? Could she work with you? Could they work with you? All right, so you need to know that, all right? Entonces, y eso lo va a ver en cualquier verbo modal que usted ocupe. En el futuro, vamos a ver may, might, should, ought to, have to, todos esos son verbos modales que son las mismas reglas, no van a permitir ningún cambio para nadie en ninguno de los verbos principales, all right? So, do you understand that? ¿Entendemos eso? ¿Ya? Yeah? Yes? Entonces, de una otra forma, yes, se vuelve más fácil, porque no cambia para nadie. All right, para nadie, 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 nunca. All right, porque los verbos modales no permiten esos cambios. All right, a ver. Werner, hágame un favor. Wernercito, are you there? Hoy está bien serio. Yes, teacher. Okay. Werner, a ver, ask a formal, not informal, a formal request to Edgar. The formal request, yes. Edgar. Aha. Make a formal request for Edgar, please. Okay, Edgar. Could you please by Supermarket. Se podría hacer así, Chicho. Could you please? Ajá. Could you please buy supermarket? Pero comprar el qué, el supermercado o comprar algo en el supermercado. Comprar algo en el supermercado. Okay. ¿Cómo sería algo? Oh, pero podría ser desde que diga algo o que diga el nombre de algo, una manzana, la leche, gaseosa. Okay. Supermarket. Que la cosa es, la idea es, ¿me podrías comprar algunas cosas? ¿Cómo podría ser? Okay. Could you buy some? Could you please buy some things in the supermarket? Algunas cosas, all right? Algunas cosas. Could you please buy some things at the supermarket? A ver, Edgar, what would be your response? Yes or no, Edgar? Yes, of course. Excellent, Edgar. Very good. Thank you. Very good, Werner. Nice question. Diana Carolina, can you ask an informal question to, to Ricardo? Okay. Can you get a coffee? Could you get a coffee? Oh, okay. Can you get a coffee? Ricardo, can you get a coffee for Diana? In this moment, I can't. Oh my goodness, Diana. I'm sorry. In this moment, he can't because he's in class, Diana. All right. When the class finishes, yes. All right. Thank you, Ricardo. Very good. Margarita, can you ask a formal request to Elsie? Yo también tengo un Nagi pet. ¿Hay un micrófono abierto por ahí? Sí.
A ver, Margarita, can you ask a question? A formal request to Elsie, yeah. Elsie, would you like to play soccer with me? Oh, my goodness. Yes, no problem, Margarita. Very good, Elsie and Margarita. Super. All right, let's see. José Armando, can you ask an informal request to Irving? Can you show me your English book? Oh, okay. Fine, no problem. Excellent, very good, Irving. Very nice. All right, let's see. Azucena, can you ask a formal request to Werner? Azu, are you frozen? Azucena, can you hear me? All right, maybe not. Okay, let's see. Cesar, can you ask a formal request to Werner, please? Werner, okay. Informal or formal? Excuse me. Formal. Formal. Okay. Could you please go to a restaurant with my father? Okay. Werner, what is your answer? Yes, of course. All right. Thank you, my yes, friend. Very good. All right, nice. Okay, very good. Marcos Giovanni Moran Flores, ask a request. Usted decide, formal or informal, to Noemi, Marcos. Okay, estaba apagado mi micrófono. Yo le pregunto a Noemí, o perdón, yo le digo a Noemí, o yeah, ella me... No. You request to Noemí, or you ask Noemí. Ah, okay. Can you lend me your chair? Oh my goodness, very good. Yes, go ahead. Very good. Oh my goodness. Yes, go ahead. Very good, guys. All right. No, you know what? No. Elcita, ask a request to Candy. Okay. Can you please help me with at homework, Candy? Repítame de nuevo, Elsie, por favor. Candita, me costó. Can you please... can you please help me with my homework? Yes, I homework. Yes, I can. All right. Yes, I can. Very good. Excellent. Very good. All right. Jamilet, ask a request to Juan Francisco. Juan Francisco, would you meet ice cream? Say it again. Could you please buy me ice cream? Could you bring ice cream? I see. Please. Yes, of course. Gracias. All right.
Okay, very good. All right. Everybody asked the question. Patty. A ver, Edgar. Ajá, yo sé. Edgar, ask a question to Patty. Okay. Informal or formal? Doesn't matter. You decide, Edgar, okay? Okay. Patty, could you do the product inventory on Saturday? My goodness, very good, Edgar. Very, very formal. Uh-huh. Patty, could you do the product inventory on Saturday? Yes, of course. Okay, very good. Pensé que le decís, no, no trabajo sábado. Okay. Very good. That's okay. All right, very good. Azucena, ¿sí me escucha, Azu? Azu tiene que hacer la pregunta. ¿Yes, Azu? Aquí. Okay, very good. Azucena, you can ask the question to, I don't know, to Diana? Formal, formal. It doesn't matter. You decide, Azucena. Okay. Janita, could you give me a coffee, please? Ay, no la escuché bien. Es que se cortó. ¿Cómo? Perdón, perdón. Repito. Janita, could you give me a coffee, please? Okay. Yes. Yes, of course. Of course. Yes, yes, of course. Yes, very good. All right. A ver, Diana, usted hizo la pregunta. ¿Podría repetirla? La pregunta. Haga esa pregunta en inglés. ¿Cómo repetir? ¿La pregunta que yo hice? Ajá, hágala en inglés. ¿Qué? ¿Cómo era? Ay, pero me tío la noté. Can you repeat, please? Es, can you repeat? Could you, podría ser las dos, could you repeat, you please? Repeat, or can you repeat please. Again, please? Yes, all right? Entonces, si se fijan. I'm sorry for meterme. No, no, César, it's okay. It's okay, all right? Si se fijan, salió. A veces pedimos cosas que ya podríamos pedirlas en inglés. ¿Te acuerdas ayer Marcos me dijo, teacher, ¿podría enseñar o volver a proyectar la imagen? Entonces, pues, ya puede decir eso, all right? La idea es como ir tratando de, to like ask questions in English, all right? Okay, guys. Vamos a dejar el repaso ahorita y necesito que todos y todas estén ya listos con el correo que le mandaron de la encuesta. Okay, para ya casi que lo vamos a hacer. A las 8:30, tenemos como minuto y medio más teacher, o menos para empezar. Dígame. Yo estoy conectado en otra compu, tengo como el link. No sé si alguien puede compartir en el chat, no sé, o para que sí me pueda linkear de aquí. O no sé, si se puede. Sí, ahorita. Ok. De hecho, Ricardo, en la tarde enviaron un WhatsApp al grupo. ¿Tiene su teléfono a la mano, Ricardo? La verdad lo voy a traer. No lo tengo aquí. Lo voy a traer. Ok. Si gusta, vaya ahorita para hacerlo cabal a las 8:30 en la encuesta. A todos los demás lo tienen ya listo solo para estar pichichichi, punching. Súper. Irving lo tiene listo. Yes, super. Teacher. Very good, Noe. You're the best. Hoy les voy a dar estrellitas virtuales a los niños que no me faltaron ni una clase. Thank you. Sí, bien sabe, ¿verdad? Me, teacher, me. Ya, bueno, Werner me faltó una vez, ¿o no? Pero fue por internet, teacher, no fue porque... Ah, pero faltó. No, mentira, el curso pasado no dio. Gracias, ni modo. El curso pasado lo hice en mi mente. Si el curso pasado no faltó, vaya, César, ¿sabe qué? Le voy a mandar una del curso pasado, vaya.
Pero Irving ya lleva dos estrellitas igual que Noé. Yes. Gracias. Werner iba invicto el módulo pasado, igual que Marcos. Este módulo el, se me descarrilaron. Sí, Chicha, pero yo le envié el número de gestión al de Insafor para que viera que era cierto. Sí, yo sé, Werner. No, pues sí. El problema es que no lo tuve en cámara, Werner. A ver, Andrés Giovanni también, porque Andrés Giovanni no me faltó ni un día el módulo pasado. Este módulo sí me faltó uno o dos. Wow. Werner. A mí, Werner, Andrés, de la cosa. Ya me trajo Werner a mí. ¿Perdón, Andrés? Dos clases. ¿Verdad? Yo sé. Very good. ¿Él sí fue invicta este módulo, Elcita? ¿O me faltó uno? Sí. No, y el anterior también, aunque no estuve con usted. Y no estuvo conmigo, pues tiene dos estrellitas ganadas. Por favor. Super nice. Ya ven. Francisco está bien calladito, pero él tampoco me ha faltado. También dos estrellitas ganadas. ¿Solo una le falté? Edgar, solo una. Ah, pues la mitad de la estrella, Edgar. All right, very good. Okay. Y les compartí el enlace, chicos, en WhatsApp. Okay. Desde el teléfono lo voy a hacer. Okay, sí, no se preocupe. Okay, guys, so empecemos, son las 8:31, all right? Empecemos, denle click a su, al enlace que mandaron ahí de inglés corporativo. All right, el primer punto es la orden de inicio, okay? Ficha, ya la vamos a llenar, ¿verdad? Sí, ahorita, Candy. Sí. Va. Ok. Ingrese el número completo de la orden de inicio. Perdóneme. Que ingrese el número completo de la orden de inicio. Entonces, les dicto la orden de inicio es 26-687-guión. 687-guión. 5930-guión. 00. Teacher, perdón que me quedé, que se me va la señal. ¿Qué tengo que hacer? En la orden de inicio, Azucena, ya estamos en la encuesta. Sí, ya entra la página. Ok, ¿ya le cargó? Sí. Vale. Entonces, la orden de inicio, repitiendo, es 26-687-5930-0064 Pleca 2020. Necesito que escriban los guiones y las plecas así como se les dictó, ¿verdad? Azucena, ¿se le quedó otra vez? Repito, por favor. Sí, 26-687 guión 5930 guión 0064 pleca 2020. Igual Werner lo acaba de escribir en el chat por si no lo logró copiar todo, Azucena. Gracias. Ok, luego seguimos el otro punto. Dice nombre completo, su nombre completo como está inscrito en INSAFOR, ¿verdad? Y digo esto por Werner y por Elcita. Póngalo así como está, porque así se fueron sus papeles. ¿En serio? Es que yo lo volví a reportar hoy y me dijeron que me lo van a arreglar. Lo pongo erróneo entonces. ¿Y con quién habló? ¿Se recuerda? Con, ahorita le digo. Con Elena Méndez. Ajá, all right. Con mayúsculas o minúsculas, teacher. No importa. No importa. A ver, Flor, solo déjeme aquí una consulta. Flor, en el caso de Elsie, Janet y Werner Mauricio, ellos en la lista de asistencia, el nombre está diferente. ¿Lo ponen como está en la lista o lo ponen como está, como es el nombre de ellos de verdad, Flor? De verdad. El nombre según Dewey.
El nombre según Dewey. Correcto. Ok. Ah, pues Werner se salvó. No va a poner Werner. Gracias. Teacher. Dígame. Sí, que ahorita me ha costado entrar a la página, pero estoy intentando. Candita. Yo creo que por los datos, ¿no? Ok. Pero voy a intentarlo, teacher, ya estoy. Bueno, bueno, gracias. A ver, correo teacher. Electrónico. Dígame, Irving. Espérame, disculpe, solo quiero reafirmar el número completo de la orden. ¿Sí? Se lo voy a decir y usted me dice sí. Sí, dígamelo. Correcto. Ajá, ok. 26687. Ajá. Guión 5930. ¿Sí? Guión 0064. Fleca 2020. Así es, Irving, sí. Ah, ok, gracias. Muy bien, ok. Luego está con el correo electrónico con el cual usted se inscribió al curso, ¿verdad? ¿Qué pasó? Asegúrese que sea el correo que usted revisa, ¿verdad? No vaya a inscribirse. Ande con cuidado, por favor, mi amor. Otro que no revise. Echa llave, no más. Teacher. Tenemos el micrófono encendido. Dígame. Y aquí donde ingrese el número es el que he estado dictando, donde dicen completo de la orden de inicio. Sí, Candy. ¿Lo logró copiar? Sí, es 26687. Sí, ese. 6087-5930-0064 Pleca 2020. Así es, Candy. Okay. Luego su nombre completo. No voy a poner Candy, ¿verdad? Voy a poner Candelaria. No. Así es. A lo que pasa es que ese es el alias suyo, pero a ver, número de celular, igual su número de celular, el que tiene usted. El número 5, femenino, masculino, escoja uno. Departamento de residencia, pues ahí despliegue las opciones. Las niñas que están en San Vicente, los que están en Santa Ana, Santa Ana. Mario, qué alegre verle, Mario. Estamos llenando ya la encuesta. Usted me faltaba, Marito. Dígame, Margarita. Ahorita como. Fíjese que yo ingresé los papeles. Ajá. Cuando trabajaba en Seinberto, pero actualmente yo trabajo en distribuidora salvadoreña, entonces no sé cuál colocarse con el trabajo con el que di mis papeles o con el que estoy trabajando actualmente. Creo que a usted le manda, creo que a todos les mandaron un correo personalizado donde estaba el nombre de la empresa tal cual. No sé si lo puede revisar, Margarita, y revise cuál. ¿Con cuál nombre está? ¿El nombre de la empresa con que tendría que llenarlo? Es que no me puedo regresar porque lo abrí desde ahí. Entonces, si me regreso, pierdo toda la información. Porque estoy desde el cel, no estoy desde la... Okay. Flor, ¿me puede ayudar en ese caso, Flor? Le voy a enviar el nombre de la empresa a ella para que pueda colocar. Sería la empresa anterior. Ella quedó registrada. Ok. All right. Ah, ok. Pues ahí. Gracias. Teacher, ¿y la dirección según Dewey o según donde vivimos actualmente? ¿Dónde? Permítame que estoy buscando eso. Departamento. ¿En qué numeral está, Susana? No hay dirección. El departamento de residencia nada más, Azu. Ajá, pero según el DUI o según donde vivo. Ajá. Ok. A ver, empresa donde trabaja, y ahí ustedes les mandaron un correo donde está exactamente el nombre de su empresa. All right. Ese sí no lo tengo yo porque cada quien es diferente. Nombre del curso, ya llegamos ahí. Ah, perdón, sí. No. Número 9, nombre del proveedor con el que se capacitó. Inglés corporativo. Que sería, ¿verdad? Inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International. Teacher, ¿me puede esperar un momento? Solo voy a anotar el nombre de la empresa, que la razón social es súper larga. Ok. Thank you.
Thank you, teacher. Okay, very good. Después estaba el nombre del proveedor con el que se capacitó, inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International, SADCB. Terminé. Hola. Luego nombre del curso. Ahorita, nombre del curso, es que sigue, ¿verdad? Inglés principiante módulo 2 tiene ahí en el correo. Sí, inglés principiante módulo 2, exacto. Ok. El nombre del curso sí lo ponen completo, inglés principiante módulo 2. ¿A dónde está eso que acaba de decir, teacher? ¿En nombre del curso? La... Ajá. ¿Inglés corporativo? Ese es el la proveedor. 9. El proveedor. Ajá. ¿Y la nombre del curso, perdón? Inglés principiante, número... inglés principiante, módulo 2. Ok, gracias. La número 11, ustedes lo hacen ahí, valoren los siguientes aspectos relativos al curso. Ahí están las opciones, donde dice qué opina del contenido y estructura del curso. Ahí puede desplegar y usted puede ir ver las opciones igual. Teacher, ¿qué fecha comienza el curso? Ahorita llego a eso, Ricardo. Deme un segundito. Okay. Okay, ¿en qué fecha inició el curso? En esa vamos ya, ¿verdad? ¿En la 12? Sí. Sí. Ok, 9 de noviembre del 2020. ¿Y en qué fecha finalizó el curso? 10 de diciembre del 2020. Luego, literal 14, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Usted tiene dos opciones ahí. Luego pasa a la 15, mencione que otros cursos son de su interés. Esa es opcional, si usted gusta lo llena. Y la número 16, comentario, igual es opcional, si gusta lo llena. Si usted ya terminó de enviar, no se le olvide tomar la captura, por favor, de la enviada. Y abajo... la foto, ponga su nombre completo y mándelo al grupo de WhatsApp, por favor. No se le olvide poner su nombre, porfa. Teacher, yo lo voy a intentar de nuevo porque no me dan las opciones de la pregunta 11 y es obligatoria. Así que no la puedo hacer mañana, es que no tengo compu. Flor, ¿la puede terminar ella mañana o no? Sino lo que podemos hacer, alguien que se la llene aparte, teacher. Porque con el teléfono, bueno, no sé si a los demás le ha dado, pero no me da la opción de las 3 de la 11. ¿Lo que hacemos en ese caso? Ya le cabe refresque. Debe refrescar la página nuevamente. Ya lo envió, teacher. ¿Ya lo envió, Mario? Ok. Ok, tengo la de Juan Francisco, tengo la de Mario. Gracias, Mario. Gracias, Francisco. Andrés Giovanni. Ricardo Carrillo. Muy bien. Gracias.
Finished? Everybody else is finishing? All right, Edgar Alfredo Menjivar Pineda, thank you. Jose Armando Hernandez Luna, Diana Carolina Doñan Flamenco, Azucena Maldonado, César Mauricio Estupinian Morán, Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Very good. Teacher, tuve problemas con el internet. ¿Qué le pasó? Me desconecté y acabo de conectar. Pero la encuesta no sé si... ¿La logró enviar, Werner? No, me quedé en la pregunta 15. Noemí Alicia Estrada de Valle, very good. Cecilia Yamilet Osorio. Y la captura de... Tengo una captura que no tiene nombre. 703162. Es el mío, teacher, ya le puse nombre. Ah, bueno, thank you, Noé. Ahorita le elimino. Teacher, ¿y la captura dónde se la enviamos? ¿Al grupo? Al grupo de WhatsApp, Marcos, please. Ahí okay. Donde están todos los demás compañeritos. All right. ¿Qué me falta todavía de llenar? ¿O de enviarla? ¿Le sale, teacher, la mía ahí? Sí, solo que no me le puso nombre, Marcos. ¿Cómo no? Si tiene. No la veo. Está más abajo. Ah, ya lo vi, sí, gracias. Lo que pasa es que no ando mis lentes, Marcos. Ok. Ya la vi, thank you. All right. Irving Cifredo López Montoya, gracias, Irving. Okay. Okay. Necesito tomar una foto, pero mejor lo voy a hacer una captura de pantalla. Mejor una captura. Werner, we can hear you. Sí, espérame, teacher, te estoy haciendo una captura. Me va a poner seria, vaya. All right, yo creo que ya, ¿verdad? Candy, ¿la logró mandar, Candy? Hello, teacher. Candita, ¿logró terminar la encuesta? En eso estoy, teacher. Okay, es okay. Verdad que... Nomás la termine, Candy, asegúrese de tomarle captura cuando dice gracias por enviar su encuesta y le pone su nombre abajo y la manda al grupo, ¿ok? Thank you, teacher. Thank you. Margarita, ¿logró resolver? Ahí está. Thank you, Margarita. All right. Sí, encendí la tablet, teacher. Gracias, Margarita. A lot of work. Okay, very good. Creo que solo nos va faltando Candy. Los demás ya estamos. Thank you so much for doing that for me. Recuerde que esta encuesta de satisfacción es necesario porque es uno de los lineamientos de INSOFOR que usted tiene que llenar independientemente continúe o no el siguiente módulo. Esto es parte del cierre de este, ¿verdad? Entonces, sí es necesario que usted lo haga. Para que nos ayude tanto a nosotros como facilitadores, como al centro de formación y a su vez también a INSOFOR para poder mejorar y prestarles un mejor servicio a todos ustedes. All right? So thank you so much for that. Gracias, Flor, por acompañarnos y ayudarnos acá en la logística de esta encuesta. Vamos a seguir con lo demás de la clase. All right? Siempre no es porque sea el último día nos vamos, pues no. Tenemos que terminar a las 10 de la noche. All right. So guys, yesterday nos quedamos en esto acá. Me dijeron que sí habían terminado, ¿verdad? Las conversaciones las lograron hacer, las requests, ¿sí, verdad? Yes. Yes, teacher. Okay. Okay, very good. So, what about these guys? Permítanme, ¿dónde estaban las preguntas? Ah, no, son otras.
Espérenme, wait. All right, here. ¿Lograron terminar estas? Teacher, no, yo no las logré terminar. Ok, yo creo que no lograron terminar. Ok, necesito que igual, si no tienen la captura de ayer, tómenle ahorita esta. Y esta es de la 1 to 5 y tenemos de la 6, 7, 8, and 9, and 10. All right? So take those two pictures. All right. All right. Okay, very good. Voy a dejar de compartir. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a tomar ahorita la asistencia para no cortarles la actividad y hacerlos que regresen a las 9. De todas maneras, ya falta poco para las 9 igual. Tomo la segunda asistencia para que se vayan a sus grupos a trabajar con esa actividad. Patricia Saraí Morán de Cerritos. Present, teacher. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Present, teacher. Teacher, tengo una consulta. Dígame, Azucena. Con respecto a eso, de las 10 ya las hicimos, pero el primer recuadro, ¿qué teníamos que hacer? Era hacer como preguntarle, escoger una de esas, de las 4 opciones, y hacerle un request al compañero o compañera con la que ha trabajado, y que él o ella le haya dado o una afirmación que sí le ayudaba o le decía que no podía. Ah, ok. Thank you, teacher. All right, very good. Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Diana present, teacher. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Ahí viene Ricardo. Thank you, Ricardo. Cecilia Yamileto Soria Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. César Mauricio Estupiñán Morán. Present, teacher. Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. The most cheerful teacher, present. Yeah, yeah, yeah. Mario Ernesto Merino Enríquez. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Thank you. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present. Excuse me, teacher. Present. El micrófono. ¿Verdad que le íbamos a poner el nombre del curso principiante módulo 2, verdad? Inglés principiante módulo 2. Ok, teacher. Thank you. All right. Ok, los mando a sus grupos para que terminen o empiecen a hacer esos requests. Si usted terminó ayer, pero como hoy va a estar con alguien más, alguien diferente, pues ayúdele un poco a su compañero o compañera ahí para que lo puedan lograr hacer sin ninguna dificultad. All right? Thank you, guys.
Robo. Vaya, ¿y cuál vamos, Irving? Con las 5. Las 5, ¿verdad? Vaya, las 5. Hola, teacher. Tiene el micrófono apagado. ¿Por qué estás en español? Es que esto yo lo había hecho Marcos ayer. Marcos Giovanni se... Morán Flores. No, teacher. Es que esto yo lo hice ayer. Y como se lo... Yo estaba trabajando con Candy. Candy siempre pregunta, ¿y qué dice en español? Entonces yo lo había puesto así. En las 5 está repetida, Marcos. Sí, pero si te fijas, en una está... formal e informal. Una está formal y la otra está informal. Entonces sería otra. Could you want you to pick teacher? Dígame. Y ahí en esa, para formular esa pregunta, es correcto que digamos could you want you to pick up the children? ¿Es correcto? No. Pero está así como, lo he puesto así como hasta arriba, teacher. I want you to pick up the children. No, acuérdese que no necesariamente tengo que... Ok, sí. Ahí, digamos, en las oraciones está... ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Okay. Fuerte y en claro. En las oraciones, por ejemplo, dice, I want to stay with you. En el número 3, por decirle algo, ¿sí? Ahí dice, I want, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que se oye como muy, muy fuerte. Entonces le vamos a reemplazar el want por, podría ser, would you like to or could, ¿verdad? En el caso, could you, así que say, could you stay with me? No with you, porque lo que usted está queriendo es que esa persona se quede con usted. Ajá, entonces sería with me. Ajá. Así lo tenía Marcos. Y no podría, decir, me podría quedar contigo. Could you stay, could I stay with you, pero le tiene que dar vuelta. O sea, en lugar de decir could you stay, sería could I stay with you, ahí sí. Entonces, Marcos, estaba bien, así como la tenía. Ok. All right. Ahora, en la, ¿cuál estaba viendo? En la 4, ya no necesita usar el want. Can you pick up the children, nada más? Puedes recoger, porque yo lo que quiero es que usted recoja a los niños. Entonces yo le digo, ¿podría recoger? Entonces, no en este podría caso... querer recoger los niños, porque entonces perdimos todo el sentido, ¿verdad? Por entonces, eso es, el want you, quitaría. Want you, ¿verdad? Sí. O sea que en este caso el pick up es el verbo, teacher. Sí, sí, sí. Sí, eso, de eso estábamos hablando con Marcos. Con Marcos, sobre los verbos. Entonces, la 5 sería could you pick up the children? Could you please? No. Acuérdese, a ver. El tú. El tú, exacto. El tú lo están poniendo de más ahí. De hecho, en entonces, todas. Could you, es como que nos está hablando del verbo base, ¿verdad? Ajá, pero el verbo base es... Sin, o sea, el verbo... ¿cómo le explico? Tenemos el infinitivo y tenemos el verbo base. Entonces ya no le pongo el tú, porque cuando ocupo los verbos modales, a menos que would like to, él lo lleva por sí solo, ya lo lleva. Pero el could y el can, no. Entonces a eso le llamamos gramaticalmente bare infinitive, que quiere decir que es un infinitivo, pero sin el tú. Pero hay unas aquí que sí lo llevan el lo que pasa que ahí aquí en lo que en los ejemplos que están aquí arriba no estamos usando el could y el can, estoy el yo quiero que yo quiero que usted recoja a los niños, yo quiero que usted venga más tarde, yo quiero que usted me ayude, yo quiero, o sea, entonces por eso en ese caso sí está I want you to.
Uh-huh. ¿Verdad? Pero cuando usamos el can y usamos el could, no va el to. Uh-huh. Ok. Bueno, pues entonces está más fácil todavía, Marco. ¿Será? Sí, claro que sí. Entonces, no, el fácil, en la 4 solo sería... Solo como, pick up. Can you pick can up? You pick up? Can okay. you pick up? Ya veo que le dijo, teacher. Excellent. Igual en la 6. En la 1 también, entonces. En la 1, ponga la 1. Exacto, sí, sí. Igual que en la 7, en la 8 y en la 10. Sí. Y la 9, cambia el want. En ese want solo va a quedar com, ¿verdad? ¿En cuál, Irving? En la 9. Ahí no está el com. Can you come over later, sí? Ah, ¿verdad? Ajá. Entonces tengo que quitar, bueno, tendría que quitar el sujeto, ¿verdad? En la 9. Que... Lo que pasa es que tenía dos sujetos ahí. Sí. Can you come over later? Hasta aquí. Solo así, teacher. Sí, sí, sí. Ok. Y en la 8 también, ¿verdad? Tendría que quitarlo entonces. Sí. El sujeto y el tú. Sí. Igual que en la 7. Can you? Ajá. Uy, ya casi en todo. Sí, es que de hecho en ninguna lleva el tú. Sí, por eso es que le estábamos ahí como que patinando en la misma, uh-huh. en la misma cáscara. Vaya, en esta teacher, en la 5, que es según lo que dice aquí, es formal, ¿verdad? ¿Siempre tengo que quitar el tú? Sí, quítelo. Es que, Marcos, ¿cómo le explico? En ningún verbo modal, ajá. va a llevar el tú, a menos que el verbo modal ya lo lleve. Por ejemplo, okay. would like to o want ajá. to. All right? Eso ya lo llevan ahí. Need to. Eso lo van a ver después. Pero cuando ajá. va can, could, should, ese no lo hemos visto. May, might, oh, bueno, ese sí lo lleva. Pero todos esos que le acabo de mencionar, esos no llevan el tú. Solo ajá. llevan el pleno verbo, el verbo solito, digamos. Ajá. Ajá. A buen grupo vino a visitar, ¿verdad? Sí, teacher? Mire, yo sabía, algo me decía, vaya donde Marcos de Irving. Sí, pero fíjense es que ayer no teacher... dejábamos ir de un solo, fíjense, porque ya nos habíamos quedado. Algo no está bien. Y es que esto yo ayer lo estaba haciendo también porque como estaba con Candy y yo y ya después ya estaba hasta yo, estaba aturdido, ya ni había qué hacer. Entonces ya la terminó toda, Marco. Sí, estas son. Come over later. Yo de arriba las voy traduciendo de un solo. ¿Y por qué lo va traduciendo Irving Sigfredo López? No, quitándole, le iba a decir. Ah. No, si pudiera traducir todo lo que me pregunta, por Dios, que le contestaría todo. No, pues, hace un momento. No lo traduce. ¿Le puedo decir algo? Ajá. Fíjese que hace un momento yo sabía la respuesta de lo que ajá. usted me estaba preguntando, pero lo que no entendía era qué era lo que me estaba preguntando. ¿Cómo decirme? Es que lo que pasa es que cuando... Vaya, lo que pasa es que cuando Andrés Giovanni lo dijo, entendí que estaba preguntando que cómo se llamaban los verbos modales. Uh-huh. Porque usted nada más mencionaba could, can, y dijo el otro. Would like to, ajá. Ajá, y entonces... Usted quería saber que cómo se llamaban, ¿verdad? Sí. Vaya, yo no entendía qué era lo que me estaba preguntando, pero cuando lo dijo Andrés Giovanni, y eso, si me lo hubiera preguntado en español, se lo hubiera dicho a la primera. Sí, en serio. All right, that's okay. Es que el detalle de que nos hace falta, pienso, algunos compañeros, creo que nos hace falta como que conocer más palabras, ¿verdad? Claro. Porque eso es básico también. Pero ¿sabes qué le voy a decir algo, Irving?
digamos, lo voy a poner así, apenas están en el módulo 2, ¿verdad? Pero mire todo el progreso que han logrado hacer en 2 meses. ¿Se imaginan lo que va a lograr hacer después de 6 meses, después de 1 año? Sí, a mí casi me apalean aquí, teacher, para aprender más palabritas. Pero mire, Marcos, yo de verdad, yo sabe que... Ajá, dígame. ¿Sabe que esta mujer, como ella a veces se pone aquí conmigo, porque ella sí sabe más que yo? Ok. Y he llenado casi una libreta, porque cada vez que me equivocaba me hacía repetirle 10 veces. ¡Súper! Dígale que la felicito, dígale, oye. Así que cuando tenía la clase, nah, que vaya por allá. ¡No! Ir. Al contrario, súper bien. Sí, imagínese. Bueno, Irving, usted me decía la vez pasada con Candy, ¿verdad? ¿Usted se ha dado cuenta el cambio de Candy? Sí, sí, ha cambiado bastantes cositas, Candy. Sí, sí, ya, ya dice más cosas y todo. Marcos igual, si Marcos quería tirar la toalla en el primero. ¿En serio, Marcos? Sí, yo le preguntaba a la teacher porque cómo iba a ser, va, el segundo módulo. Yo le pregunté cómo iba a ser el segundo módulo, si había más cambios, porque en lo personal... El momento de que estuve... A mí me cuesta, pues, porque lo mismo que acabas de mencionar, hay que conocer más palabras. Se quedó congelado Irving. Se congeló, ¿verdad? Sí. ¿Se descongeló? ¿Todavía sigue congelado? No, todavía está congelado. Bueno, teacher, yo por eso le había puesto esto en español. Yo creo que le falló el inter, se desconectó. Ah, ok. Yo le había puesto en español porque ayer, como había estado trabajando con Candy, dije, si me pregunta, porque yo sé que Candy siempre pregunta qué dice aquí en español, yo por eso le había puesto. Sí, súper, no, pero está bien. Está bien, very good. Le quitó el tú a todo, ¿verdad? Sí. Ah, mire que pasa en la 10. Marcos, revise la 10, porfa. Aquí está. Es informal. Okay. Me haría falta agregar el el verbo, ¿verdad? Can you? No, no, quítele el want. De por sí tiene que quitarle el want, ¿cierto? Can you use? Ajá. Usted lo que quiere. A ver, usted dice, quiero ocupar tu lapicero. Ok, entonces usted me va a pedir el lapicero. ¿Quién lo va a usar, usted o yo? Yo. All right. Entonces sería, can I use your pen? Sería así. Can I? O sea, el sujeto iría antes del you, ¿verdad? Sí. Ok. By a teacher. Ok, very good. Vamos a regresar al grupo. Irving está teniendo problemas de red. Sí. Me imagino que ha de ser también como en algunos lugares todavía está haciendo viento. Viento, sí, sí. All right. Regresamos entonces y vemos cómo hicieron teacher. Los compañeros. Thank you, Marcos. Oye. Gracias, teacher. Y lo felicito. Y dígale a su esposa que también la felicito. Pero le dice. Ok. All right, guys, let's check this, please.
So everyone can do this here. Estaba yo en un grupo hace un ratito y de repente surgía una confusión. Quiero ver si estamos bien todos o de repente surge esa confusión en otros grupos. A ver, number one, ¿me escuchan? Can you hear me? Yeah. Okay. Yes, teacher. Thank you. Number one, all right? Yes, teacher. Thank you. Polite request, Elsie. The polite request is, that I want you to make is, I want to have some coffee. Okay, polite request. Can you tell me what you have for the option, Elsita? Elsie, su micrófono. Perdón. Yo diciendo, could you please, could you please have some coffee? Ah. ¿Y quién quiere el café? Espéreme, quiero ver si así lo hice, déjeme ver. No, él sí. I know, could you please give me some coffee? Okay, podría ser, could you please give me some coffee or get me some coffee? Ah, okay. Cualquiera de las dos estaría bien. ¿Alguien más tiene diferente number one? Teacher, could you give me a coffee, please? Sí, okay, very good. Yes, anybody else? ¿Otras opciones ahí que tengan diferente? Teacher, coffee. Patty, dígame otra vez que no la escuché. Could I have some coffee? Could I have some coffee? Yes, all right. Y se le oyeron. Can I have some, could I have some coffee, please? Pero está bien, Patty, very good. Excellent. Edgar, ¿me iba a decir? Sí, could you want to have some coffee? No. Okay. Ahí sí no. ¿Sabe por qué, Edgar? Porque en este caso, want to, también es como una expresión modal. All right, entonces no podemos meterlo dentro de otro. De otro. Okay, entonces ahí la idea es que basado en lo que yo quiero, en este caso yo quiero una taza de café o quiero café, usted me lo, yo se lo pediría a usted, le quiero decir lo mismo, solo que de una forma más nice, más polite. Entonces le digo, could I get some coffee? Ya no le pongo could I want, porque no tiene sentido tener dos modales, digamos, dentro de la misma oración. Okay. All right. Very good, very good. Y eso también surgía con el grupo que comentaba. El want no va a ir en ninguna de las requests, polite or informal. El want es otra cosa ahí. Ahí está, sí, porque es como que yo quiero tal cosa, yo quiero tal otra. Pero usted lo tenía que pasar de forma, de una forma más nice o más polite, que usted puede pedir algo, right? A ver, number two, Noemí Alicia Estrada de Valle, ajá. Ay. Could I sit here? Excellent, very good. Could I sit Thank here? You. Super, ya ve. Werner Mauricio, ¿la Thank tiene you. Igual que Noemí o tiene alguna diferencia? No, igual, teacher, la tengo igual. All right, very good. ¿Alguien lo tiene diferente? ¿Tiene la oración diferente a alguien o todos lo tienen así? Como Noé lo dijo. Yo puse, could I use this chair? Okay, sure. Could I use this chair? Obviamente para sentarse, ¿verdad? So very good, Andrés. Very nice. Any other choices? ¿Diana la tiene igual que Noé o la cambió? The same? La tengo igual. Excelente. Oh, I sit here. Excellent, all right. Very good. A ver, number three, polite request. I want to stay with you. Could I stay with you? Could I stay with you? Yes, okay. Another one? ¿Alguien más la tiene diferente? No, igual todos? All right. Number four, I want you to pick up the children. José Armando, ¿cómo tiene esa? Number four. Solo que hay un micrófono abierto, si nos ayudan con el micrófono. Can you pick up the children? Can you pick up the children? Very good. All right. ¿Alguien más la tiene diferente?
No? Okay. Number five, polite request. Juan Francisco, I want you to... Es la misma. Sí, solo tenemos pero es que es la misma. Thank you, yes. Francisco, number five, polite request. I want you to pick up the children. Would you pick up the children? Yes. Y si lo quiere hacer aún más polite is, could you pick up the children, please? All right, please. Very good, yes, nice. All right. Please antes, teacher. ¿Y cómo lo tiene, Marcos? Could you please pick sí, up también. The children? Sí, se vale en ambas posiciones el please, very good. A ver, regálenme number six. ¿Quién la va a hacer? Could you come over later? Could you come over later? Yes, Patty. Could you come over later? Very good. All right. Or could you please come over later? Or could you come over later, please? Cualquiera de esas está perfect. All right. Werner, number seven, Werner. Seven. Can you give me a hand? Can you give me a hand? All right. En otras palabras, ayúdeme, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir ahí. Ajá, can you, yeah, very good, nice, okay. Very good, number eight. Can you pass me the salt? Can you pass me the salt? All right, very good. Number nine, Diana. Can you come over later? Later, yes, all right. And number 10, Noe. Can you use your pen? Mm, ¿quién va a usar el lapicero, Noé? ¿Usted mismo? I. Ah, entonces can sería. I use can I? Excellent. Can I use? Very good. Thank can you. I use your pen? Very good. Super. All right. Ya ve que ya puede. Okay. Very Thank good. Thank you. Vamos a hacer esta hora, permítame. Okay, let's see these guys here. Oops, sorry. Vamos a hacer esta. En el ejercicio anterior, el que acabamos de terminar. El ejercicio que acabamos de terminar, teníamos. Teníamos la información de cómo queríamos que fuera la request, all right? Si formal o informal, okay? Hi, teacher. Hola. Hi, Irving. Entró, logró entrar. Sí, fíjese que se me había caído la red, pero ya estoy aquí. ¿No? Thank you, Irving. Y en el último día, Irving, ¿qué le pasó? ¿Va a perder la estrellita? No, pero aquí estoy. Ya la perdió, ¿verdad? I'm sorry. Sorry for you. It's there. Sorry. De todas maneras, ya me la había dado. That's not true, Irving. Okay. Venir por estrella. Sí. Ok, entonces, en el ejercicio que vamos a hacer ahorita, solo son imágenes. Ok. Ahora. Quiero que pueden usar entre los. Quiero que usen, no que puedan. Quiero que usen los tres. Would like to, can, and could. All right. Usted va a definir con su compañero o compañera si va a usar. Si me ayudan con una. Siento que estoy viendo tele, teacher. Sí. All right. Si usamos can, could, o would like to. All right, entonces usted vea la imagen y con su compañero o compañera usted va a decidir. All right, ¿cuál va a usar? No es que en ninguna es la correcta en el caso, sino que lo usa correctamente y no hay ningún problema, puede usar cualquiera. All right, incluso it would like to, también lo podemos hacer para pedir algo. Si yo le digo, would you like to go with me? ¿Le gustaría ir conmigo a la, I don't know, a la playa? All right, would you like to go with me? All right, or would you like to work on the platform right now? Okay, esas son las que vamos a hacer ahorita. Antes de eso, ayer, no sé si se fijaron, terminamos las páginas del manual, ¿verdad? Llegamos a la página yes. final del manual, that's why I'm not using yes. that today, all right? Yes.
Llegamos exactos. All right, very good. That's the idea. Yes. Super, right? Okay, so here we have. Tómemele foto a esto. Vamos a quitar esto de aquí. ¿Pueden ver la fotito? Sí. Yes. Yes. All right. And now take a picture of this. Son 10 en total y no son para llevar. Okay. Okay. Entonces, okay, la idea es que usted con su compañero o compañera vea la imagen y la idea, así como está acá, por ejemplo, dice, could you please take me to the airport? Ahora, acá solo está la request, could you please take me to the airport? ¿Qué cree usted que le contestó el taxista? ¿Que sí o que no? Yes. Okay. Yes, sure. Yes, of course. Let's go, all right? Mm-hmm. Entonces, la idea es que en cada una usted también ponga la respuesta de la request que usted acaba de realizar. All right? Miren este, Dios mío. Creo que la respuesta aquí va a ser negative, all right? Okay. So, trabajemos con eso y luego vamos a ir terminando casi que exacto a la hora. All right? Thank you, guys. Los mando a sus grupos again. Marcos, ¿con quién estaba? Marcos con Irving. Irving se volvió a salir.
Mario, ¿se Hola. Salió? No, bueno, sí, pero es que moví aquí un cable y... y se desconectó, Marito. Ahorita lo mando. ¿Con quién estaba? ¿Se acuerda? Ya, Cecilia. No me parece el globo. ¿No le apareció la invitación, Mario? No. Mire ahora. Nada, Mario. ¿Qué hizo, Marito? Es que usted, Mario, algo apretó, Mario. Inocente que un copo de nieve. ¿O no? Claro, no. Mario, no sé qué hizo. Nada. Llamen a mi abogado. Mire otra vez, Mario. Nada. Mario, bueno, termínenlas usted aquí, vaya, para que termine con eso. Porque no lo logro mandar. O sea, sí lo mando, pero no le sale la invitación. Y mi teléfono se murió. Imagínese. Voy por el cargador. Vaya. Entonces sería... Hola, teacher. No. ¿Y qué está haciendo Marco Giovanni en este grupo? No, no sé, aquí teacher. Me mandaron. ¿Usted aquí me ¿Qué aparecí de repente, teacher? Si no yo estaba no ya... he mandado a ningún lado, Marco Giovanni. Pero yo ni me he salido, ni me he metido, ni he tocado mi máquina ya. aquí tenemos, teacher, aquí está todo... hackeado, teacher, ya. ¡Qué barbaridad! Es que como mire, estaba trabajando con Irving. El último día, al pobre, se le cae la red. La sí, red, y no estaba trabajando con él. Sí, 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 yo me di cuenta, pero de repente dije... mire, qué bonita está esa, número 2. ¿Quién la hizo, Dianita? No, teacher, es que tenemos ese dilema que... para no poner ese if... Porque ese if es de sí, ¿verdad? Como de si pasa esto, si pasa aquello. Pero está súper bien. Ya pareciera de un avanzado eso. Ah. Werner Mauricio, ¿usted la sacó de Google? No, teacher. No me dé mentira. No, lo que pasa es que comenzamos a ver y el if es como un... Es algo que no lo hemos visto, o sea... ¡Oh, y falta que lo veas en un condicional! Ajá, entonces yo por eso le decía que para no... Buscar otra palabra para no poner ese if, pues, porque ni siquiera lo hemos visto, ¿correcto? Entonces... Sí, que de hecho que estaba pensando yo en... I would like to change the room, please. Ok, súper, o sea, sí. O sea, change. Digamos como cambiar, me gustaría cambiar de... De habitación, sería. ¿De habitación o de cuarto? Ajá. O de cuarto, ajá. Sí, sí. Ya ve, Werner. Ya no necesita Google. Ya no, teacher. En algunas cosas sí, todavía, ¿cómo lo descubrió? ¿Verdad? Diana. Ya no descubrió. La... Qué el barbaridad. El siguiente sería este. Aquí sería... ¿Qué podríamos poner? Algo así como que está viendo la gráfica o que puedan ver la gráfica. Sí. Tendría que ser Could You, creo. ¿Podrías presentar la siguiente gráfica? Sure. Sí. Okay. Y como esa su jefe sería Could You...
Could you please, ¿cómo se dice presentar? Present. 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 Uh-huh. Ah, present. The next. Next. Slide. Excellent, Diana. Very good, Dianita. Okay. That sería cool. Could you please next. Present? Ah, ah sí, present. Ah, present. Presentar, ajá. Marco Giovanni, ¿cómo está con la plataforma? Ya lo terminé, le hice caso, ayer lo hice. ¡Súper! Sería next, next qué, Dianita? Slide. Es, slide es, o... ¿Y, si, y si colocamos graphic? ¿También? ¿Podría ser, graphic. Teacher? Ah, graphic, sí, graphic. Claro, sí. Ah, pues graphic mejor. De gráfico. Sí, de gráficos. Tío. Podría ser, no, it's not graphic, it's graphs. Graph, ajá, graphs. Ajá. PHS, yes, graphs. La 4 podría ser como can you repeat please, porque se ve como que le está contando algo, pero no, 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 no. No sé qué dicen ustedes. Yo creo que sí. No, lo dejamos como can you repeat please, entonces. Ahí podría ser, ¿cómo se llama? Como... Para mí estaría bien, para no complicarnos tanto, porque la, por el tipo de figurita, es que está pidiendo que... Como que cuente algo. Ajá, que le repita. Que le... Pero no sé, ¿verdad? Entonces... Y si colocamos como algo como, este, puedes pasarme algo, puedes pasarme el lapicero, puedes pasarme, no sé. O... Puedes, a ver. Pero va, son compañeras, vamos a usar el verbo, el can. Ah, podría decir, este, ¿cómo se llama? ¿Puedes decirme qué pasó? No sé, algo así, como, can you tell me what happened? Excellent, bueno, very good, super. Okay. Okay. 5. Vamos con el número 5, que sería. Uy. Usamos el cool. Porque al parecer es el jefe que le está entregando más trabajo, entonces podríamos decir. Sí. Podríamos decir que you. No, could you prepare. O podrías trabajar en este. En este. ¿Podrías trabajar en este, en este informe? Uh-huh. Can you work uh-huh. on report? Yep. Okay. Entonces, call, sería called you, called call, you, call you work on this report. Report. Yeah, on this, the teacher. Hola. Sería on this report. Report. Sí. On this report, on, sí. On this, okay. On this, on this, on this report. This report. Sí. Sí, sí. On this report. Okay.
teacher, y porque cuando, por ejemplo, ¿sí? Bueno, cuando yo, bueno, esa es en el caso de la secretaria, ¿no? Que está ahí en la número 6. Porque a veces cuando, ¿cómo es que dicen cuando uno llega a un restaurante o algo, algo así como, when I help you? Can I help you? Can I help you? Ajá. Can I help pero ocupan you? El ¿sí? can, pero no ocupan el would. O sea... No, para preguntar, cuando nos referimos al restaurante, bueno, cuando ustedes hace esa pregunta de le puedo ayudar, siempre va a ser can I help you. Siempre va a decir can sí. I help you. Can I help como you? Una manera bien familiar, ¿verdad? Así es, de, sí. De decirlo. Ajá. Okay. Entonces aquí podríamos poner can I help you. Ajá. Bueno, no sé. Para mí sí está bien. Can help you. ¿Cómo se escribía eso? ¿Cómo va? Can I help you? Okay. Vamos con el 7. Okay, very good. Número 7. Wow. Siete es esto. Estaba comprando algo, ¿verdad? Sí, parece que les estaba o mostrándolas, ¿no? Correcto. Can I help? En ese caso, podría ser como, ¿puedes mostrarme las telas, por favor? No sé. Se va a decir las telas, ajá. ¿Puedes mostrarme las telas de este color? Could you... Show me? ¿Cómo se dice? Qué raro esto. ¿Cómo se dice mostrar, teacher? Show me. Porque ese no... Show me. Show me, sí. Show me. Pero show, que no es de show. Sí, pero también es nombre y es verbo. Es nombre y es verbo. Ah, ok. Vamos a un show. Y él luego le digo, enséñeme tal cosa. Show me the, I don't know, the... En este caso, bar. Como la vez pasada dijo de products, podría decir, show me the favorite. Sí, exacto. Fabric, sí. Can you show me fabric? Yeah, can you show me the fabric? The fabric, guys. Okay. Ay, Dios mío, Daisy. Ah. La siguiente, que es la número 8. Okay. Está ordenando algo. Como podríamos podrías traerme el menú, tal vez. O puede traerme una bebida, por favor. Y Marquito, ¿qué le pasó a Marcos? Marcos. Está congelado. No. No. Se mueve. Marcos, are you frozen? No sé, se está moviendo. ¿Qué pasó con Marcos? Que no lo oigo. No sé. No sé, Ticho. Marcos. Y se está riendo. Mire qué tremendo es.
¿Qué le pasó, Marcos? Estoy escuchando, teacher. No, pero yo necesito que nos ayude aquí los compañeritos. Mire todo el humo que sale ahí. Qué rara esta palabra. ¿Cuál palabra, Werner? Que no encuentro, teacher. O sea, puede traerme, que es tan fácil, pero no sé, pero después. Bring es traer, sí. Brink, ese verbos, ser que más también. Verbos. También, Diana. Sí, Werner, ¿cómo? Hoy en vacación se tiene que aprender uno diario. Brink. Could you bring? Could you bring a drink? De, ¿cómo era postre? Dessert. Dessert. Okay, vamos a regresar ya para revisar las que tenemos y luego la despedida del año. Okay. Bueno, teacher. Gracias, teacher. Thank you. Thank you, teacher. Thank you. All right, guys, let's see. Werner, Marcos, and Dianita, can you do number two for us, please? Would like to change the room? Would you, verdad? Would you, right, very good, okay. Would you like to change rooms? Okay, that's fine. ¿Y qué crees que le dijo la otra persona? Podría ser Jeff. Yes, of course. Yes, of course. All right. O podría ser, inclusive podría ser yes, please. Así como sí, por favor, ¿verdad? Porque hay un inconveniente en el cuarto. Podría ser yes, please. A ver, Elsie, what do you have for number three? Number three. Would you like to explain the statistical data, please? Wow, super. ¿Con quién la hizo? Con José Armando y César. Excellent, very good. And what is the answer? ¿Qué cree que contestaron? Yes, of course. Yeah. All right, very good. Okay. Margarita, number four. ¿Con quién trabajó Margarita? Con Ricardo. Okay. Can I tell you a gossip? Oh my goodness, Margarita and Ricardo. Yes, you can. Please. ¿Saben qué es gossip? Gossip es chambre. Oh. Right. Okay, so yeah, look at the picture, eh? Very good. All right, number five, guys. Francisco, can you do number five? Number five? Yes. Number five. Francisco's number five, and Edgar, you can do number six. Can you give me a hand? Oh yeah, can you give me a hand? Very good. ¿Qué crees que le dijeron? I am sorry, I can't. I am busy. Yeah, very good. Very good. Yes, I'm sorry, I'm busy. Very good. All right, Edgar, number six. Could you please take me the call? Oh, could you please take the call? Okay, yeah. And the answer was? Yes, of course. Super, very nice. Okay, number seven, eight, and nine. A ver, number seven, Jose Armando, what do you have for that one? No lo logramos hacer. Excellent. No, I'm kidding. Giovanni, number seven. Pusimos ahí. Could you give me the price, please? Oh, very nice. Uh-huh. What do you think the answer was? Yeah, sure. Yeah, very good. All right, nice. Teacher. Yes.
¿cómo se dice tela? Fabric. Ah, pues sí. Es que le encontré como fabric, pero no, no creía. Sí, no, pero sí. Fabric. Ah, ok. A ver, Irving, tú se despidió. Se va a despedir con broche de oro, Irving, porque no, no oye ahora, Dios mío. A ver, no, ¿alguien tiene la number 8? Number 8. Ajá. Would you bring me red clothes? All right. Okay. Very good. Elcita, do you have... ¿Cómo se dice? Ajá. Menú del día o plato del día. O es una frase muy de acá. Could you recall me one combo? Could you... The meal today. No. Tenía que ser web. All right, you can say the menu of the day, I guess, the meal of the day, I don't know. Pero verdad que es como una expresión muy latina. I think so, ajá. Ajá. All right, Elsie, okay. Do you have number 9? Can you help me? Can you help me, please? Okay, all right, and the last one, number 10, Cesar, what do you have for that one, Cesar? Do you have it, Cesar? Would you like to see later? Would you like to see me later? All right, very good. Okay, very good. Guys, solo tomo la asistencia y nos despedimos. All right, Patricia, ¿sabes? Teacher. Tener Rosibel Maldonado Díaz. Teacher. Ya no, ya no lloro. La Noemí. Sí, vamos a regresar, Noemí, primero Dios. Right. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present, teacher. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. Y excuse me, ya le mandé ahí, la, pero sí, me costó ya, porque ya la recibí. Gracias, Candy. César Mauricio Estupiñán Morán. Present, teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Okay. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Las Edgar estrellas. Alfredo Mengíbar Pineda, ya se la voy a mandar al grupo. Present, teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. And Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present. All right, guys, no más, no, no nos queda más que despedirnos. Pasen una muy feliz Navidad, un próspero año. Happy New Year. No se les vaya a olvidar. All right. Pasen repasando ahí. Ha sido un placer, de verdad. Espero que hayan aprendido un poquito. Y pues sigan adelante, all right? Happy New Year, teacher. Gracias, teacher. Bye. Christmas and Happy New Year. Lo siento mucho por vos, César. Bye. Un abrazo. Ya le voy a mandar las estrellitas a los niños. Y los que me deben plataforma, necesito que trabajen en eso, porfa. Que son bien poquitos, son 2 o 3 nomás. Los demás terminaron, así que muchas gracias. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, Fer. Pero yo la voy a mandar. Teacher, ¿y esas estrellitas para todos? No, solo las para que no me faltaron ni un día, Candy. Y usted me faltó un día, Candita. No, uno, teacher. Uno. Voy a mandar la mitad de la estrella, Candy. Ok, teacher. Bye, guys. Thank you. Bye, teacher. See you. Ojalá que pueda estar con nosotros en el siguiente grupo. Primero, teacher. Dios. Y la solicitud nosotros la podemos hacer. Supongo. Yes. Andrés, Giovanni, igual quedamos en contacto porque espero ir allá por Chalate un día de estos.
refrescarse, teacher. Se va a ir a refrescarse. Y a San Vicente, vamos a hacer una sola ruta, no se preocupe. Ahí calor hay, teacher. Sí, pero ahí está, ¿cómo se llama? Amapulap. ¿Cómo se llama? Sauna, el sauna. ¿Quiere venir usted al sauna? No importa, el centro, pero voy a conocer el sauna, Candita. Ok, teacher. Primero ahí yo, está Amapulap. Así será, teacher. La voy a invitar o al turicentro de aquí de Tecoluca, teacher. Sí, está bien. Una vez he ido. O dos veces. Ah, ¿cómo se llama el turicentro, Candy? Polideportivo. Ah, en el polideportivo. Uh-huh. Ah, sí, no, Amapulapa, teacher. Ajá, también. O Chanmichen, está cerquita. Vaya, Amapulapa. Ya, ahí, no sé. ¿Qué significa lugar donde se hunden los amates? Ay, hay mucha agua, sabes, lógicamente. Ajá. Ay, a ver. Igual a Giovanni lo vamos a visitar por allá y Lord dígale a teacher, que se me perdió. La excursión, vamos a hacer una excursión, teacher. Bueno, teacher, la excursión vamos a hacer. Cabal, ¿sí? Bueno, okay, buenas noches, gracias. Bye. Bye.